Un nuevo invitado que tendremos a partir de la fecha y seguramente por todo el año lo vamos a ver. Diferentes ritmos, diferentes trabajos, todo enfocado a la lúdica, la actividad física y sobre todo fortalecimiento deportivo. Yamid Ortiz, nuestro monitor del Instituto de Deportes del municipio del Peñol, aquí con Alcaldía Todo por Mi Gente, con Aguas Aseo y en TV Peñol. Un saludo muy especial para todos. Vamos a hacer unos trabajitos hoy de coordinación. Vamos a trabajar un poquito el tren inferior, juego de piernas, un poquito de agilidad. Agradecemos al INDERPE, a Aguas y Aseo, al canal TV Peñol y al municipio por esta gran invitación. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar un inicio a nuestras actividades. Vamos a trabajar primero que todo en escalerilla. Vamos a hacer un desplazamiento hacia adelante simple, sencillito, que sea como una especie de caminata. ¿Listo? Y le ponemos un poquitico como de ritmo. Entonces lo hacemos un levantamiento de rodilla. Pasamos, vuelvo y tomemos posición. Hacemos tres vececitas a buen ritmo. Lo hice lento para hacer la demostración. Lo voy a hacer un poquitico más rápido. ¿Listo? Retrocedo y vuelvo e inicio. Tres vececitas dije. Va. Lo podemos tomar también como calentamiento. Ahora lo vamos a hacer doble. Retrocedo. Posición y otra vez doble. Muy importante el braceo, que no nos quedemos con las manos rígidas, las manos abajo, las manos por detrás. No, es muy importante el braceo. Va, otra vez. Iniciamos haciéndolo hacia adelante, ahora lo vamos a hacer hacia un lado. Listo, vamos a hacer el desplazamiento hacia allá y ya no hay necesidad de volvernos de espalda, sino que allá mismo lo podemos hacer hacia el lado izquierdo. Listo, va, sencillito. Acá me devuelvo. Va una. Dos. Tres. Y termino. Ahora lo hice hacia el lado derecho, ahorita lo voy a hacer hacia el lado izquierdo. Entonces, va. Una. Dos. Y tres. Descansamos, tomamos un poco de aire, tomamos un poquito de agua. Recuerde que hay que hidratar antes, durante y después del ejercicio, de las actividades. Ahora lo vamos a hacer con un poquito más de ritmo. Vamos a hacer en escaladita y con salida de pierna de la escalera. Seguimos. Recuerde que son tres vececitas. El que sea capaz de hacerlo de espaldas como lo estoy ejecutando yo, lo hace. Si no, simplemente lo hace hacia adelante, se gira y vuelve e inicia. La idea es que tengamos un poquito de dificultad en el ejercicio. Son tres vececitas, nos falta una. Descanso. Ahora lo hago de entrando y saliendo una pierna. ¿Cómo? Aquí sí me devuelvo de espaldas y vuelvo e inicio. Iniciamos por el lado izquierdo. Ahorita lo vamos a hacer por el lado derecho.
Vuelvo de espaldas. Son tres vecesitas con cada pierna. Me devuelvo. Y esta es la última. Ahora voy a avanzar un escalón y me devuelvo uno. Listo. Me devuelvo uno. Avanzo, me devuelvo uno. Avanzo, me devuelvo uno. Recuerde que es coordinación, juego de pierna. Un poquito de trabajo de fortalecimiento del tren superior y otra vez. Son tres vecesitas por cada ejercicio. Recuerda el braceo. Ahora lo voy a hacer con pierna junta, que es un poquitico más de dificultoso y de concentración. Tres vecesitas. Va una, dos, y tres. Descanso, tomo aire, respiro profundo. Ahora vamos a hacer cruce de pierna por detrás, salto, cruce de pierna, cruce de pierna. Lo estoy haciendo despacio para que ustedes lo puedan hacer en sus casas. Ahorita le vamos a poner un poquito de ritmo. Listo, vuelvo y repito. Cruzo, pierna por detrás de la de adelante, por detrás y por detrás. Ahorita sí le vamos a poner el ritmo. Listo, recuerde que son tres vecesitas. Me devuelvo, rotando y otra vez inicio. Trotando. Y vuelvo y inicio. El que sea capaz de hacerlo a este ritmo lo puede hacer, si no también lo puede hacer caminando, no hay ningún problema. Ahora, ahorita lo hicimos hacia adelante, avanzando y devolviéndonos un escalón. Ahorita lo vamos a hacer lateral. Listo, y saltando. Va, inicio, con pie en el primer hueco o en el segundo de la escalera. Y voy a avanzar hacia el lado derecho mío. Y me devuelvo uno. Salgo y vuelvo y inicio. Recuerde que son tres vecesitas. El que sea capaz de hacerlo a esta velocidad lo puede ejecutar. Si no, lo podemos hacer lento. Lo hago lento. Me devuelvo. Lento. Y a medida que va cogiendo el ejercicio y la habilidad, lo puedo hacer un poquito más rápido. Lo voy a hacer la última vez más rápido. Lo hice hacia la derecha, ahorita lo voy a ejecutar hacia la izquierda. Me vuelvo y vuelvo y inicio. Me falta una. Y terminamos por ese lado. Ahora,
lo voy a hacer con un poquito de movimiento de cadera. Movimiento de cadera, movimiento de cadera. Listo. Lo hago lento para que la cojan en las casas. Recuerde que le estamos agradeciendo al INDERPE por la invitación, a la Alcaldía Municipal, a Guasiaseo y al canal, lógicamente, de Peñol. Ahora lo voy a hacer un poquito más rápido. Coordinación, trabajo de coordinación hoy en casa. Sencillo, si no tiene la escalera, puede utilizar camisas enrolladitas y las pone por ahí 15-20 centímetros de distancia de la otra. Va, me faltan dos. Y con esta finalizamos. Ahora, piernas juntas, salgo, entro. Este es un ejercicio muy sencillo. De igual manera también es de coordinación, que es muy importante. Pies juntos, piernas juntas, aquí es muy fácil. Y usted le pone la intensidad, si lo quiere hacer despacio o si lo quiere hacer rápido. Ahora, ya hicimos el trabajo de coordinación en escalera, unos cuantos ejercicios. Ahora vamos a coger una cinta, la pegamos en el piso de la casa, buscamos un espacio cómodo para trabajar y vamos a hacer también un juego de piernas. Listo, vamos a iniciar. Voy a iniciar despacio para que ustedes lo puedan hacer en la casa. Puntica adelante, puntica atrás, sin llevar las dos piernas adelante. Y usted ya le va metiendo el ritmo. Ahora, le voy metiendo ritmo. Inicio primero con derecha. En el momento que quiera, voy a cambiar a izquierda. Ahora voy a llevar las dos piernas adelante. Recuerde que es un trabajo de coordinación, juego de piernas. Paramos, volvemos e iniciamos. Recuerde que son tres vecesitas, más o menos hágalo un tiempo de 3-4 minuticos, que queda bien. Vuelvo e inicio, sencillo, lo voy a hacer lento otra vez y luego lo voy a hacer un poquito más rápido. Ahora le meto el ritmo. Recuerde que usted le mete la intensidad, se la pone, si quiere suave, si quiere rápido, el trabajo va a ser igual. Voy a cambiar de pierna. Recuerde el braceo, que es importante. Y ahora le combino las dos piernas. Lo puede hacer también con un palo de escoba. Lo fija al piso. No hay ningún problema. 3-4 minuticos. Paro. Respiro profundo. Y recuerde que son tres por cada ejercicio. Listo, vuelvo y inicio. Con derecha. Izquierda. Ambas piernas. Lo puede hacer con sus hijos, lo puede hacer también con su papá, con su mamá. No importa el rango de edad. Recuerde que la intensidad se la pone usted. Descansa. Ahora lo voy a hacer cruzadito.
como cruzado, solo con derecha, solo con derecha. Ahora izquierda. Y paro. Recuerde que son tres vecesitas, tres minuticos por cada ejercicio. Respiro profundo. Si tiene agüita para hidratar, lo puede hacer mientras que vamos respirando un poco. Y vuelvo a inicio. Cruzado. Recuerde que cruzado. Ya con este son cuatro ejercicios que llevamos. Izquierda. Y vuelvo y recupero. Respiro profundo. Mueva esas piernas si quieres para que afloje un poquito los músculos. Que se va sintiendo ya el trabajo de piernas. Y vuelvo y inicio. Izquierda. Y descanso. Ahora lo voy a hacer lateral. Descanso, me giro y ahora lo voy a hacer con la pierna izquierda. Y descanso. Recuerde que son tres vecesitas por cada ejercicio. Tres minuticos, está bien. Vuelvo de inicio. Paro, giro y vuelvo con izquierda. Descanso. Vamos para la última. Descanso, giro con la izquierda. Y descanso. Bueno, ahora vamos a finalizar con un último trabajo. Lo estábamos haciendo de ladito. Ahora lo voy a cruzar hacia acá. Paso pierna, paso pierna. Lo estoy haciendo despacio para que ustedes lo puedan hacer en la casa. Recuerde que ustedes ya le van poniendo la intensidad y el ritmo. Lo voy a ir metiendo de suavecito. Ahora lo hago un poquito más rápido.
Ya con este trabajo, con este ejercicio, finalizamos por el día de hoy. Agradecemos al INDERFE, alcaldía, todo por mi gente, Aguas y Aseo, al canal de Peñol por brindarnos el espacio. Recuerde que son 3 minuticos por cada ejercicio. Ya con este finalizamos. Este ejercicio queda en el canal de Peñol en YouTube. Lo pueden ver las veces que quieran, ejecutarlo las veces que quieran. Descanso. Para finalizar, vamos a hacer un poquitico de estiramiento. Vamos a abrir un poquitico piernas. Que fue lo que más trabajamos hoy, fue la pierna. Bajo desde las rodillas. El que sea capaz de llegar hasta las puntas. Mete los deditos debajo de la planta de los pies. Me quedo 15 segunditos. No me levanto rápido porque me puedo marear. Despacito. Junto piernas y vuelvo y hago lo mismo. Desde las rodillas voy bajando. Despacio, despacio, despacio. Cojo puntas. Si es capaz de llegar hasta las puntas, si no, llega hasta los cordones. Si no, llega hasta la tibia, no hay ningún problema. O se coge los tobillos. Me paro despacio. Abro un poquito de pierna. Hago desplazamiento. Sostengo 15 segunditos. Cambio de lado. Cambio y finalizamos con este. Bueno, muchas gracias por la atención, muchas gracias al canal, al INDERFE, a Aguas y Aseo, a alcaldía, a la cabeza de nuestra alcaldesa Sorani. Los espero para un próximo programa. Hasta luego.